adelante. Bueno, hay una habitación en la casa de Barcelona que está llena de mierda y muy desordenada, Bueno, que la tiene que ordenar. Y entonces me va a construir una estantería con un escritorio abajo. Después de hostia. mucha lucha. El nivel de Torreitor de esta persona alcanza niveles, bueno, galácticos. Entonces decidí, digo, venga, nos vamos a comprar unas maderas y vamos a hacer un mueble a medida para organizarlo todo guay. Y así de paso hago como un escritorio para cuando me dice, no sé dónde poner mis cosas, ahí es tu escritorio, no sé qué. Pues ahora tendrá un sitio donde poner sus cosas, que Sí. tiene toda la casa para guardar las cosas, pero justo es que ahí tienes tus cosas, mi ordenador y poco más. Entonces nos fuimos al Bauhaus a comprar todas estas maderas, pero obviamente no iba a perder un día entero comprando maderas y construyendo un mueble. Así que antes fuimos a comer y luego a patinar un poco, a hacer skate para recuperar un poco mis skate skills porque los tengo un poco abandonados, la verdad. Bueno. Espera, que cojo mi skate, que te voy a explicar un poco cómo va el tema de skate. Oh, yeah. Buah, qué skater más fresh. Hoy es el gran día que veremos el dron que nunca duró. Va a durar. Va a ser. Encenderlo, se irá a la carretera ¡Qué cosa tan inestable, te lo digo! ¡Hostia! ¡Cuánto flow! Tienes que poner un pie aquí adelante y el otro atrás. Contra más abierta, más estable. Ahí un pie. No. Vale, sí. ¡Hostia! ¡Qué snowboarder! Eso sí, te vas a cagar. Y ahora, como estoy, acabo de comer y estoy un poco lleno, voy a calentar un poco porque si no voy a hacer una puta mierda o me voy a romper el tobillo o algo. Si me caigo ahora, me cuesta 2000 y pico pavos la broma de skate filming. La GoPro más cara que he tenido nunca. Rockan. ¡Qué tensión! Probando dron, no tenemos ni idea de nada. Pero por lo menos se ha subido. Tú, eso corta, ¿eh? Y aquí el tripulante. Espera, espera, un selfie, un selfie. ¡Dios! Que estoy un poco tenso porque eso es mantequilla, ese rey. Bueno, ese. Sí me está diciendo que no tiene batería. Team Montal, ¿del filmmakers. Drone o del low battery? No. Claro, no. Esto está al 100% de batería. ¿Dónde lo mando? Ves? Ah, vale, aquí. Ahora voy a hacer un grind radical. Que espera. Bueno, una mierda de grind. Grábame, ahí. Grábame. ¿Cuánto decía que iba a durar? ¿Cuánto decía que iba a durar? Que aquí el vlog soy yo. Pues. El vlog. Ahora pasamos a grabar rails. Ponte aquí así. Y muy agachada para que se vea enorme el rail. Rollo, ¡guau! ¡Qué locura de rail! Es que. Yo no sé si se aprecia en el vídeo, pero esto tiene mantequilla prácticamente. Esto negro, madre mía. Otro, second, second. ¿Se ha visto style o qué? Oh yeah. Ortopedias González. ¿Estás bien? ¿Qué te ha hecho el bordillo? Primero me pusieron
para que le pegues una patada. A ver. Si no hay nada, qué mentiroso. Que no se vea nada no quiere decir que no duela. Y sí que he dicho, mira, si ya se está poniendo lila. ¿Eh? Pobre, se ha hecho daño. Sí. Oh, me está doliendo muchísimo y para ya de grabar. ¡Qué puta rabia en el más primo de todos! ¡Entre la puta misma mierda con el puto skate! Drone session acabada. Skate session también. Así que ahora nos vamos a comprar material de construcción. Quiero unas estanterías. Volviendo a la construcción del mueble, si te ha molado toda la sesión de skate, especialmente las talegas de mi hermano y los cabreos, dale like para un recopilatorio especial cabreos, talegas y exageraciones de mi hermano, que es pro en eso. Y ahora voy a enseñar aquí rápidamente el plano que he hecho para que se vea más o menos el módulo que voy a construir. Este es el plano. Entonces, esto es más o menos el módulo que voy a construir. Y aquí las medidas y todo. ¡Puta, qué ha ido ahí! Guau, me he cagado, ¿eh? Porque he hecho un rebote ahí que... Bueno, una está cortada. Falta un poco de la otra. ¿Te imaginas que en el vídeo rebota esto, me corto un dedo? ¡Calla! Sería metal, ¿eh? Hombre, hubiera molado las tomas, ¿eh? Sí, mucho. ¿Por qué? No. Con la vez que estaba saliendo todo. ¿Y ahora no lo puedes limar o algo? Claro, esto yo lo soluciono ahora en 0, coma. Bueno, 50-50. Niños, nunca hagáis esto solos. O si lo hacéis solos, que no se entere nadie. Díselo a Isi, que está ahí prestando atención. Y así va quedando más o menos el tema. Ahora falta ir poniendo más estantes por aquí, hasta una altura más o menos así. Y un refuerzo central, otros refuerzos centrales por aquí. Y bueno, va quedando guay. Y ahora, todo esto, voy a desmontarlo, más o menos. Dejaré los anclajes fijados. Y nos vamos a Barcelona a montarlo y a ordenar la habitación. ¡Qué diversión! Al fin ha llegado el día que he conseguido lo que quería. Vamos a ordenar la habitación de los misterios. Y así está la casa. Esta es la habitación. Realmente es súper pequeña y a mí ya me iba perfecta, porque aquí tengo la estantería con todos los trastos que, bueno, como tiene puerta a la habitación, pues no lo veo. Y lo dejo más o menos y tiro la puerta y ¡oh! ¡Qué ordenado todo el piso! Pero yo lo veo. Entonces ahora el tema está en que, bueno, esta habitación es una puta mierda porque es así, angular. Y aquí también hace un ángulo extraño que no es de 90 grados. Y aquí... enfoco el suelo para que se vea, hace toda esa curva, y entonces montar algo cuesta bastante. Pones una estantería y queda mal aquí, la pones ahí, queda fatal también, la pones aquí y también una mierda. Así que el mueble que he diseñado cubrirá todo esto y además será escritorio y tendrá estanterías. Y me da un palo que flipas, y por eso estoy aquí mareando la perdiz, grabando con la cámara y haciendo vlog. Porque cualquier excusa es buena para no empezar a hacer esto. Venga, ya puedes empezar. Pero manos a la obra.